concurso de fanfics, allá voy. Bienvenidos al Avengers Day. Hola, finalista. ¿Cómo te llamas? Kamala Khan. Y este es mi padre. Yusuf. Los Khan. Genial. No se pierdan nuestra gincana de cómics. Reúnan los 5 y consigan acceso al palco VIP. Una vez los tengan, escaneen el teléfono en el ascensor y obtendrán el pase. ¿No tienes ya bastantes cómics? Pero... ¡tengo que ir al palco VIP! Hay que escanear los códigos de barras para recibir un pase. Vale. Vamos allá. Vale, tengo un cómic. Ahora por los otros. ¡Hala! Tiro al blanco con Widow's Bite. Voy a tener que jugar si quiero conseguir uno de esos cómics. Nada más. Y el cómic me lo quedo yo. ¡Vamos, cuidado! ¡Sí! ¡Dos fuera! ¿Quién es el siguiente? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Por qué no prueba, señor? ¿Quieres uno de nuestros cómics? Cachis. ¿Estás bien? No. Ya tengo este cómic. Me falta el del Capitán América para tener la colección. Oye, si te sale repe, ¿quieres cambiarlo? ¡Claro! Guay. Nos vemos luego. Nada mal, nada mal. No, este se ha acabado. ¡Toma ya guantes repulsores! Tío. ¡Oh! Esto mola un montón. Oh, ¿qué atrocidad es esta? ¡Ostras! Ah, discúlpame. Eres muy pequeña, no te había visto. No tienes por qué asustarte del hijo de Odín. Aunque entiendo tu reacción. ¿Cómo te llamas? Oh, Kamala Khan. Ajá, ¿y qué es eso que tienes ahí? Un rayo de muones de alta densidad. Guante repulsor Mark III, el primer amor de Tony Stark. Por las barbas de Odín, eres casi tan intimidante como él mismo, ¿eh? Oh. ¡Qué gracioso eres! Lo soy. Mira, un arma de verdad que no necesita. Oh, ¡hala! Quien porte el martillo, si es digno
o digna, poseerá el poder de Thor. Exacto. Es la diferencia entre los juguetes de Stark y el poder de un dios. Supongo. Pero un héroe debe empezar por algo, ¿no? Sí, por supuesto. Eres muy sabia para ser tan joven. Gracias. Tú también. Kamala Khan. No olvidaré tu nombre. No me creo que haya conocido al dios del trueno. ¡Alucinante! Cómics, premio, concentración. Voy a tener que probar si quiero conseguir el pro... ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Casi! Ser casi digna ya está bastante bien. Toma tu cómic. ¡Gracias! ¡No seáis tímidos! ¡Y otro cómic para mí! ¡Eso! ¡Es más chulo de lo que parece! Tal vez tu amigo sea más fuerte que tú. No seáis tímidos. Sé que tú crees que puedes. No, este se ha acabado. El escudo que el Capi le estampó a Hitler en la cara en la Segunda Guerra Mundial. ¡Cómo mola! Estás en medio. Perdona. Este concurso debería ser para los fans. Oye, ¿por qué piensas que no soy una fan de verdad? Yo también merezco estar aquí. ¿En serio crees que los Avengers se han leído tu historieta? Vete de aquí. Cuando la gente y la prensa y todo el mundo te diga que te muevas, tu trabajo es plantarte como un árbol al lado del río de la verdad y decir no. Muévete tú. ¿Qué? ¿Sabes quién lo dijo? Un fan lo sabría. Ya, lo que tú digas. Larguémonos. Genial. Se han acabado los cómics. Por si sirve de algo. Mostraste mucha valentía. Gracias. Eres fan de la Capitana Marvel. Me habría gustado conocerte. Perdón. Eres el Capitán América. Soy Kamala. Kamala Khan. 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 Tu historia tenía las cloacas... Los lagartos de las cloacas, sí. Sí, sí. A Thor le encantó. Dijo que tuvieron un problema de lagartos en Asgard. ¿Has leído mi historia? He leído todas. ¡Cómo mola! Capi, deberíamos ir al escenario. Tarleton se pone nervioso. ¿Has visto a Thor? Debería estar aquí. Lo he visto. Lo he visto, sí. Estaba en el stand de Stark. Pero... no creo que siga allí. Vi cómo se iba. ¿Quién es esta niña? Nat, te presento a una de nuestros concursantes. Kamala Khan, experta en viles lagartos de las cloacas. Oh, genial. ¿Lo que escribiste de mí con la rejilla del desagüe? Una pasada. Bueno, no es nada comparado con lo que hiciste con Madame Hydra. Eso fue muy fuerte. vayamos al escenario. Sí, un placer, Kamala. Nos vemos. Hasta luego. Era el Capitán América. ¡La Viuda Negra! ¡Me muero! Esto... ¿tienes un boli? Ya falta poco. Para el COVID, allá voy. Sí, lúcete delante de tu novia. ¿Por qué?
¡Más cómics! Que no te engañen. Son esos científicos de las pantallas. El terrígeno era para la gente, no un juguete para ricos. Aún puede serlo. Tú céntrate en lo importante. Nuestro trabajo va a cambiar el mundo, George. Sé que no te gusta la ostentación, pero merecerá la pena. Querrá el control. Beneficios. No lo dejaremos. Este es tu momento. Con la financiación de Stark y tu mente, serás un héroe para toda esa gente. ¿No lo ves? Estamos muy cerca. Aquí estás. Bruce. Esta mañana desapareciste. Siempre hay trabajo que hacer. Lo sé. ¿Qué ocurre? Nada. Es una pequeñez. Es solo que recibimos unas lecturas extrañas del reactor. Puede que nos precipitáramos en darlo a conocer. ¿Crees que podríamos comprobar los datos una vez más? Ah, sí, sí. ¿Cómo no? Gracias. Lo siento mucho. Oye, ¿qué estás haciendo por aquí? Me he perdido. Ya, volvamos al evento principal, ¿de acuerdo? Esto ya lo tengo. Un momento. Quizá pueda cambiárselo a aquel chaval. Hola, tengo el que querías. Guay, te lo cambio. Un placer hacer negocios contigo. Listo, los tengo todos. Ahora toca subir a ese palco VIP. Recordad, si reunís 5 cómics exclusivos de este día, podréis acceder a nuestro palco VIP para el evento principal. ¡Director Furia! Director, ¿no le preocupa que el reactor de su helitransporte sea incapaz de contener ese terrígeno? No sabemos nada de... Confía en mí. No seguiríamos adelante si no fuera completamente seguro. El Quimera ofrece la seguridad y la protección de los Avengers y S.H.I.E.L.D. combinados. Gracias. Oh, ya verás cuando se lo cuente a Bruno. Oye, niña, ten cuidado. Oh. Vale. Beta, este ascensor lleva a tu palco de lujo. Pero... ¡Ábrete, sésamo, señores de los cómics!